Hola a todos. ¿Cómo están? Les saluda Super0ZX y les voy a contar sobre maltrato animal. Tal vez se preguntan, ¿qué es el maltrato animal? Escucha que es muy bien, empecemos. La crueldad hacia los animales es el tratamiento que causa sufrimiento o daño a animales. La definición de sufrimiento inaceptable varía. Algunos consideran solo el sufrimiento por simple crueldad a los animales, mientras que otros incluyen el sufrimiento infligido por otras razones, como la producción de carne, la obtención de piel, los experimentos científicos con animales y las industrias de huevos. Muchas personas consideran la crueldad hacia los animales como un asunto de gran importancia moral. La crueldad animal es uno de los componentes de la tríada psicopática junto a la piromanía y la eneuresis. Un gran porcentaje de los psicópatas reunían estas características en su infancia. Los derechos de los animales tratan de ayudar a que disminuya el número de animales que son tratados cruelmente. Cada año, millones de animales son mutilados, intoxicados, electrocutados y quemados en experimentos. Se suele argumentar que estos sacrificios son en nombre de la ciencia, pero la verdad es que la mayoría se producen en la industria bélica, cosmética y en colegios y universidades. Aún en los laboratorios farmacéuticos, los experimentos con animales producen más daños que beneficios. Existen medicamentos que salieron a la venta después de haber sido probados en animales y que han causado enfermedades y malformaciones en los seres humanos. Somos muy diferentes, solo idénticos en una cosa: la capacidad de sufrir. Millones de conejos, cobayos, ratones y pequeños mamíferos son utilizados para probar los artículos del hogar y los productos cosméticos. Procter y Gamble, Colgate Palmolive y Unilever están entre las empresas más crueles que experimentan en animales. En Chile, el bioterio de primates de la Universidad Católica mantiene en encierro a más de 100 monos utilizados para la experimentación, a los que someten a circunstancias de extremo sufrimiento, como dolor físico, estrés, aislamiento y hacinamiento. Existen alternativas científicas válidas, respaldadas por el avance tecnológico y que no utilizan animales, por lo que son más seguras, precisas, baratas, éticas y sin ningún efecto colateral. Ejemplos de crueldad hacia los animales. El abandono. Mantenerlos en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario o inadecuadas para la práctica de los cuidados y la atención necesarios de acuerdo con sus necesidades etnológicas, según raza y especie. Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por los veterinarios en caso de necesidad, o por exigencia funcional. No facilitarles la alimentación necesaria para su normal desarrollo. Hacer donación de los mismos como premio, reclamo publicitario, recompensa o regalo de compensación por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales. Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en la normativa vigente. Venderlos a menores de 14 años y a incapacitados sin la autorización de quienes tengan su patria potestad o custodia. Ejercer su venta ambulante. Suministrarles alimentos que contengan sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios. Con finalidad científica, a monos y conejos se les obliga a fumar hasta que mueren de cáncer pulmonar. Se somete a animales a descargas eléctricas hasta que quedan sin poder valerse. A conejos sujetados en cepos se les fijan en las orejas cajas de moscas sexe. A otros, sin protegerles los ojos, les ponen en estos maquillaje para los ojos y tintes para el cabello hasta que los ojos se les ulceran. A monos se les deja morir de hambre, o se les obliga a correr dentro de ruedas y se les somete a radiación. El tiempo que, como promedio, duran en esto hasta que mueren 37 horas. A gatos se les ciega y castra y se les destruye el sentido del olfato, se les cortan nervios de los órganos sexuales, y entonces se les somete a pruebas para ver cómo responden en sentido sexual. A los animales se les destruyen las cuerdas vocales para que no puedan gritar. En tan solo los Estados Unidos, 64.000.000 de animales mueren anualmente en esos experimentos médicos. Caza de focas. La caza de focas es una actividad consistente en la obtención de recursos a partir de focas, principalmente cachorros de focas arpa. El 95% aproximadamente uno principalmente se da en Canadá y Groenlandia, donde se estima que en total cada año se matan unos 500.000 ejemplares. Uno, el método más habitual para matarlas es aplastarles el cráneo con un pico de hierro 2-3 o con palos con un garfio en una extremidad, si bien en ocasiones se emplean rifles. Uno, según los ecologistas, en ocasiones también son despellejadas vivas.
Fiesta taurina. La tauromaquia toro, luchar se refiere a todo lo relativo a la práctica de lidiar toros, tanto a pie como a caballo, y se remonta a la Edad de Bronce. Su expresión más moderna y elaborada es la corrida de toros, un espectáculo que nació en España en el siglo XII y que se practica también en Portugal, sur de Francia y en diversos países de Hispanoamérica, como México, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Panamá y Bolivia. Es también espectáculo de exhibición en China, Filipinas, Estados Unidos y Cuba. Las corridas de toros han despertado vivas polémicas desde sus mismos comienzos entre partidarios y detractores. Caza de ballenas. La caza de ballenas consiste en la obtención de recursos a partir de cetáceos, principalmente ballenas. Hoy en día, la principal razón de caza de ballenas es la obtención de carne, aunque en la antigüedad hasta principios del siglo XX, también existían otras razones, como por ejemplo para calefacción e iluminación, aceite, productos cosméticos o productos farmacéuticos. Tocar el piano. Al terminar la temporada de caza, algunos cazadores se deshacen de sus perros ahorcándolos. Los dejan de puntillas, por lo que el perro muere por asfixia cuando por cansancio se deja caer. Peleas de perros. Las peleas de perros son luchas entre dos o más perros, para el disfrute de los espectadores y con un propósito, el juego. Es un deporte sangriento, pues los perros se muerden y desgarran literalmente la carne mientras los asistentes apuestan por alguno de los animales. Los perros acaban heridos y en ocasiones pueden llegar a perder la vida, razón por la cual las peleas de perros son ilegales en muchos países. Se hace que unos cachorritos caninos den muerte a gatitos, después a gatos y perritos, hasta que se crea en ellos el deseo de matar. Llegan a ser los perros bull terrier de pelea que se usan en las ilegales peleas de perros. Cubiertos de sangre, con los ojos desgarrados, las orejas mordidas, moviéndose sobre lo que les queda de patas rotas o desgarradas, siguen luchando para satisfacer a amos que afirman que los aman. Miles mueren cada año. Peleas de gallos. Gallos a los cuales se añaden espuelas de acero de hasta 10 centímetros de largo pelean y a menudo mueren en este deporte. Una pelea de gallos o riña de gallos es un combate que se lleva a cabo entre dos gallos de una misma raza de aves denominada aves finas de combate, propiciados por el ser humano para su disfrute. El origen de estas peleas está en Asia. En China ya se celebraban hace 2500 años y es posible que 1000 años antes se hicieran en la India. En la antigua Roma eran usadas para adquirir valentía. Posteriormente, esta práctica fue llevada a América por los conquistadores españoles. Caza de la zorra. Perros de caza y jinetes persiguen y matan a una zorra que huye aterrorizada. Se entrena a los perros para esto por medio de hacer que maten a cachorros de zorra. Corrida de toros. Un picador a caballo entierra su garrocha en la cerviz del toro. Otros le entierran banderillas en el cerviguillo. Después, el matador trata de dar muerte al animal hundiéndole un estoque en la cruz. Si el toro todavía vive, se le corta la médula espinal, lo cual produce la muerte. Hostigamiento del toro. Un toro atado es atacado por perros a los cuales se ha entrenado para me muerdan el hocico del toro y no suelten. Perro tras perro ataca hasta que el toro se desploma. Hostigamiento del oso. Practicado en Inglaterra, del siglo XI al XIX, y en la actualidad en algunas regiones de Pakistán. Un oso encadenado cuyos dientes han sido molidos, es atacado por 4 perros, mastín estrés. El hostigamiento de osos, en inglés bear baiting, es una actividad consistente en hacer pelear contra un oso encadenado en el centro de un foso a perros de caza especialmente entrenados, que van siendo sustituidos conforme son heridos o muertos. Era una diversión popular en Inglaterra hasta el siglo XIX. Si bien ha habido un descenso en la celebración de estos actos gracias a la labor de organizaciones como la World Society for the Protection of Animals, en la actualidad siguen celebrándose en algunas regiones de Pakistán. Derechos de los animales. Se conoce como derechos de los animales a las ideas postuladas por corrientes de pensamiento y al movimiento que sostienen que la naturaleza animal es un sujeto de derecho, cuya novedad reside en que esta categoría solo ha pertenecido a personas naturales y jurídicas, es decir, al ser humano. Uno, los humanos siempre han reconocido a ciertos animales una consideración especial. Domesticación, que varía mucho según el entorno cultural o el lugar, desde apoyar que se pueda utilizar a los animales según plazca o sirva al hombre, pasando por el trato ético o el bienestar animal, hasta considerar que los animales merecen derechos tradicionalmente reconocidos solo en los humanos. No debe confundirse con el derecho de animales como doctrina jurídica, marco jurídico de algunos países donde el objeto de derecho es la libertad de conducta de los animales en su ambiente natural y el trato que reciben en un hábitat humano.
¿Y entonces por qué tomar esta postura? ¿Por qué seguir con esta crueldad hacia los animales? Ellos no nos hacen nada y al contrario, no todos les pagamos con eso, no es justo. Basta ya. Bueno, eso ha sido todo. Si te gustó el video dale me gusta y si no estás suscrito suscríbete. Se despide Super0ZX, hasta luego y pásenla bien.